Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Yolani y estoy súper, súper feliz por tenerte aquí. Y bueno, bebés, como ya lo vieron en el título, el video de hoy es como un recuento del 2019. Porque les traigo mis bikinis más así como... bomba, sexys, bellos, hermosos, lindos del 2019. Todos los bikinis que pedí me encantaron, pero estos son como mis favoritos, pues. Que de hecho, oigan, escogiendo estos bikinis, me di cuenta... Como les decía, me di cuenta que tengo muchísimos bikinis. O sea, creo que tengo más de 100 bikinis. Así que como son tantos, se me hizo súper difícil escoger, pues, estos que les voy a enseñar en este video. Pero, pues... imagínense, si me pongo a enseñárselos todos, se va a hacer un video como de una hora. Aunque, si ustedes quieren que les haga ese video como de mi colección de bikinis, pues yo con gusto los hago. Así que denle muchos likes a este video, si lo quieren. Pero bueno, en este video les voy a mostrar, creo que son como 10 o 12 los que escogí. Dios mío, no me había fijado que estaban estos calcetines por acá. Es que siempre me los traigo por si me da frío. Pero bueno, bebés, sin más nada que decir y como no quiero que este video quede eterno, comencemos. Y bueno, el primero que les voy a mostrar es este, que vean qué color más lindo tiene. Y como pueden ver, este se amarra de los lados y esta es... ¡Ay! ¡Se trabó! Esta es la parte de arriba, o sea, el topsito. Me encanta porque es súper, súper cómodo y se ve súper lindo, súper cute. Siguiente es un bañador, que vean qué cosa más bomba. O sea, está súper lindo, es abierto de aquí de los lados. Tiene este súper escote y pues bueno, de la parte de abajo es súper delgadito, pero se ve súper lindo. Oh, y también queda como hasta media espalda. O sea, este bañador, miren, yo no soy tan fan de los bañadores y yo creo que ustedes lo han podido notar porque es súper rara a la vez que pido bañadores, pero este me encantó. Siguiente que les voy a mostrar es uno de mis bikinis favoritos, una por el color, que es un rosadito Barbie súper lindo. Y el top es así sin tirantes, nada más se amarra como, como de aquí de la parte de atrás. Lo único con este bikini es que me queda un poquito socadito, o sea, me queda un poquito pequeño, pero, o sea, no me deshago de él porque me encanta, se ve súper sexy. Siguiente que les voy a mostrar es uno de mis favoritos y la verdad es que sí es también uno, o sea, de los más que tengo. O sea, está súper lindo. El color es como que un colorcito así medio aburridón, pero ya cuando lo tienes puesto se ve increíble. Vean la parte de abajo qué chiquitita es, o sea, queda increíble. Oh, y es también como un bikini medio tanguita. Siguiente, que si no mal recuerdo se los mostré en el video que les mostré este bañador, creo que fue en ese video que les mostré ese también. Y oigan, no sé si es el color o el cómo queda en el cuerpo, pero este definitivamente es uno de mis bikinis favoritos y muy raro porque no, nunca me lo he puesto, o sea, nunca lo he usado así como para ir a la playa o a la piscina, pero definitivamente este verano sí o sí me lo voy a poner porque queda divino. Y otra cosa que me encanta es que trae esta cintita que la verdad no logré descubrir para qué era. Yo recuerdo que en el video que se los mostré me la puse como aquí en el cuello y la verdad se ve muy bonito. Pero pienso que también te lo puedes poner en la cabeza, así como, ¿sabes? Como el conjunto completo. Ahora, este bikini es una belleza. Me encanta porque trae, como pueden ver, doble tira, o sea, esta de aquí y trae esta otra que tú te la pones como en la cintura y te hace ver un cuerpo de 100. Y otra cosa que me gusta es que trae la parte de arriba, o sea, de diferente color, entonces hacen un contraste muy bonito. Se ve súper lindo, además que, o sea, el estampado de serpiente, ¿qué les digo? Divino. Y es muy raro porque tú lo ves así y dices, o sea... ¿qué de sexy tiene ese bikini así, como el gran calzonón por la parte de atrás?
Pero es que ya puesto. Otro de mis bikinis favoritos y más así como que sexy, bellos, preciosos, es este. Y la parte de abajo es así súper chiquitita. Y este sí queda así como que un poquito metidito, o sea, así es como medio tanguita. Pero la razón por la cual me encanta y pienso que se ve divino es por la parte de arriba. Es que no sé, oigan, yo siento que esto que tiene aquí te hace ver las boobies así como que súper lindas. Este bikini, Dios mío, oigan, yo no sé qué es lo que hace tan sexy a este bikini, pero yo siento que se ve súper lindo. Y vean la parte de arriba, es de triángulo y aquí en la parte de atrás pues nada más tienen las tiritas así. Y es raro porque este bikini no queda a la cintura, queda un poquito más a la cadera. Y les digo que es raro porque yo no soy fan de los bikinis que llegan hasta la cadera. Mis bikinis favoritos son los que llegan hasta súper la cintura, o sea, bien alto la cintura. Oigan, este bikini, o sea, rojo pasión. Recuerdo que cuando me llegó no me gustó mucho el top porque, o sea, la verdad es que, o sea, no lo entendía mucho porque vean qué chiquito es, como de aquí en medio. Pero ya cuando me lo probé, recuerdo que me fascinó. Bueno, mejor ni les digo, ya lo verán ustedes. Pero otra cosa que se me hizo súper curiosa es que tiene un zipper aquí que se abre. Se me hizo súper curioso porque incluso me ha pasado en topsitos que trae un zipper y no se abre, es nada más decoración. Pero, o sea, cuando yo vi esto dije, ¡ay, qué bonito! Tiene un zipper de decoración. Y cuando voy viendo que se abre dije, ¿para qué lo habrán hecho así? Y bueno, el último que les voy a mostrar y la razón por la que puse ese mini Superman ahí es porque el último bikini sexy que les voy a mostrar es este de Superman. Bueno, de super chica. Díganme ustedes si esta no es la cosa más linda y sexy de la vida, o sea. Y no sé si ustedes ya vieron ese video en el cual les muestro estos bikinis, porque había uno del hombre araña, bueno, de la mujer araña, de Pikachu creo que eran nosotros, de Pokémon, de varios personajes de Pokémon. Pero el que yo pienso que es el más lindo y el más sexy es el de Superman, bueno, de super chica. Pero voy a decir Superman porque mucho me confundo. Oigan, sí es un poquito transparente, así que hay que tener un poquito de cuidado. Y es que no trae ni siquiera doble tela, es nada más una tela. Entonces sí hay que tener como un poquito de cuidado, pero está súper bello, oigan. Cuando estén en problemas, llamen a la super chica. Y bueno, había dicho que el de Superman iba a ser el último, pero vamos a poner un bonus. Y yo sé que este bikini tal vez no es el más sexy del mundo, pero no puede faltar aquí porque es uno de mis favoritos. Es súper lindo, me encanta el estampado y es uno de los bikinis más cómodos de la vida. O sea, yo cuando me pongo este bikini ando súper despreocupada porque, no sé, como que te queda súper seguro. Además que la parte de enfrente es bastante gruesa y la parte de atrás también. Como les digo, no es el bikini más sexy del mundo. O bueno, sí se ve lindo, la verdad. Pero no podía faltar en este video. Que este video más bien se debería llamar como mis bikinis más sexy slash favoritos. Pero pues no se va a llamar así porque hay muchos otros que son mis favoritos. Y pues imagínense, de entre una colección de más de 100 bikinis, por supuesto que hay muchísimos más que me encantan y muchos otros que también son mis favoritos. Y bueno, bebés, espero les haya gustado mucho este video, que lo hayan disfrutado. No se les olvide seguirme por mi Instagram, me encuentran como @holly.yoli. Y si les gustó este video, no se les olvide darle like y suscribirse para que sean parte de esta pequeña pero hermosísima familia. Yo desde aquí les mando muchísimos besos, que Diosito me los bendiga y nos vemos hasta el próximo video. Bye.